soy Toni Codina, director de la Fundación Isocial. La Fundación Isocial nació hace 5 años por iniciativa de entidades del tercer sector. Actualmente son 16 entidades miembros las que impulsan la actividad de la Fundación. Y un ámbito de actuación de la Fundación es todo lo que tiene relación con la transformación digital. Muchos de nuestros proyectos son propuestos, sugeridos por nuestras entidades miembros, y uno de ellos es FLAP. FLAP es una aplicación para jóvenes en situación de vulnerabilidad que fue propuesto hace 3 años por la Fundación Pere Clavé, una de nuestras entidades miembros, de la cual forma parte Oriol Jané, que me acompaña. Oriol Jané ha sido durante mucho tiempo director del centro d'Archabab, la casa de los jóvenes, y en este marco la Fundación Pere Clavé vio la necesidad de desarrollar una aplicación que contribuyera a solucionar algunas de las dificultades que los profesionales de d'Archabab tenían para la intervención social con estos jóvenes, muchos de ellos en situación de calle. Y Oriol Jané ahora os explica con más detalle en qué consiste FLAP. Gracias, Toni. Soy Oriol Jané. Como bien dice Toni, estuve dirigiendo este centro donde se atienden todavía a chicos que están en una situación de calle, mayormente ellos inmigrados en la ciudad de Barcelona. Y detectamos desde los inicios un grave problema con la documentación que muchos de ellos perdían. A veces era robada y muchas veces necesitaban tramitar para seguir en su proceso de inclusión social. Este problema muchas veces necesitaba de un lugar seguro donde mantenerla, y es ahí donde nace FLAP, es una caja fuerte digital donde los chicos pueden digitalizar sus documentos y mantenerlos custodiados, a la vez que también los profesionales pueden también incluir documentos en la caja fuerte de cada uno de los chicos. Además, eso permite que esta documentación ya digitalizada pueda ser compartida siempre a voluntad del joven con los distintos profesionales que pueden estar ayudándolo y atendiéndolo en su proceso. Esta herramienta además incorpora otras funcionalidades que fueron analizadas en su momento por los propios chicos. A partir de ahí se establece también un canal de chat que no está vinculado, como no lo está la aplicación, ni a ningún número de teléfono ni a ningún correo electrónico, realidades que muchos de ellos tienen, pero que gracias a la conexión a la aplicación a través de un usuario, las conversaciones se pueden mantener en distintos terminales, con números distintos también si es el caso. Y por último, también existe una funcionalidad de utilidad para ellos, que es un directorio de servicios que pueden ofrecerles apoyo en distintas situaciones, sea bien de comida, de formación, de hospedaje, etc. Todo eso es FLAP, resumidamente, una herramienta digital pensada para los jóvenes y pensada también para que los profesionales que los acompañan puedan tener una herramienta de apoyo y conseguir así, con un poco más de facilidad, el proceso de inclusión por los que todos estamos trabajando.